El folclore recoge la tradición oral de la cegua o la ciguanaba. Es la misma aparición con variantes regionales en la zona de Centroamérica, desde Costa Rica hasta Guatemala. La coincidencia en el origen y la apariencia de espíritu es lo que une la leyenda y la hace parte de la tradición de fantasmas nativos. La historia más común es que era una joven muy bonita, de casa humilde, pero que con sus padres era orgullosa, altiva y malcriada, hasta el punto de una vez un casanova de la ciudad o pueblo la invitó a un baile. Los padres sabían de la fama del tipo. Un español bien parecido, pero que arrastraba una reputación en contra de los principios que regían a las sociedades de inicio del siglo anterior. Los padres de la joven le prohibieron la salida con el joven, lo que provocó la ira descontrolada, maldiciendo su origen, su casa, al punto de levantarle la mano a la madre e intentar golpearla. En este punto, antes de que la mano hiciera un movimiento, otra mano, sucia, negra y con unas largas y gruesas uñas, la detuvo y se escuchó una maldición. Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. A partir de ese momento fue maldita, y su condena es vagar por el mundo seduciendo a los hombres trasnochadores, mujeriegos e infieles, a los que se le aparece una linda joven con vestido casi traslúcido, mostrando un cuerpo perfecto. A medida avanza el tiempo, las cosas cambian. Al inicio los hombres la subían a un caballo, bicicleta, ahora es una motocicleta o un auto. Hasta ahí todo parece ir bien. Pero al momento de hacer una observación más detenida, con cuidado, el miedo deja ver lo que la exaltación del momento no permitió. Esta mujer tiene una cara de bestia, la calavera a la mitad de la cara, o la cabeza completa de caballo con calavera en un lugar de carne. Según la tradición del folclore y los cuentos, todos los que han tenido malas intenciones al encontrarse con la cegua han muerto. Pero en el mundo no solo maldad hay. Entonces, asumiendo que este es un espíritu atado a este plano, también tiene carácter y podría dejar de molestar a los que tienen buenas intenciones o no mostrársele, porque también hay otra versión. En esta, ella aparece en la forma de un niño. La cegua o la ciguanaba es la misma. Cambia nombre y características dependiendo del país en donde se encuentre. Por ejemplo, en Costa Rica y Nicaragua, es la cegua o la cegua. Honduras, El Salvador y Guatemala es conocida como la ciguanaba o la sucia. Pero en este último nombre se debe a una confusión por el parecido visual y coincidencias de vestuario en el origen del mismo. Los males causados también, las leyendas han ido atribuyéndole más poder maligno, dependiendo del año o las personas que cuentan la historia. El aspecto es el adecuado para seducir a un hombre: ropa transparente, cuerpo voluptuoso que se pueda distinguir en las noches, cabello largo, negro, suelto, piel blanca, rostro amigable, es lo que se ve. La segunda observación es la dañina para el hombre que la encuentra: un rostro de caballo, pero en calavera, con gusanos, mal olor o carne podrida, que relincha en tonos que no son de este mundo, ojos llenos de ira, rojos, esto dependiendo del país. Espíritu maligno acechador, pesa una maldición sobre ella, peligrosa, porque sus apariciones desvía a los que se detienen y los pierde. Muchos son encontrados muertos. Al ser un espíritu que vaga por este plano, y con una maldición no se sabe si esa maldición podrá ser rota. Podrá adoptar otras formas como las de un niño. Se recomienda a quien se le encuentre que haga la señal de la cruz y muerde un machete. Llevar las semillas de mostaza y un sombrero, colocarlo con la copa hacia arriba. Luego arrojarle las semillas. La Llorona es una de las historias más tristes que existen, porque en un lapso de desesperación hizo lo impensable. Joven, pobre, de escasos recursos en casa, pero una joven bella,
Las historias aseguran que quedó embarazada mientras trabajaba como empleada doméstica en alguna de las casas de alto bagaje económico que existen en la sociedad centroamericana. Por obvias razones, fue despedida de su trabajo, o ella fue sola a su pueblo. Como en estos casos, el papel de la religión en países pobres y en la mentalidad de campesinos es de rechazar lo que no está en comunión con sus cánones. Y la muchacha, al volver a su casa, fue rechazada, despreciada y constantemente hostigada, al punto de cometer el error más grande y grave de todos: ir a un lugar alejado, parir y matar al recién nacido. Una historia cuenta que lo tiró al río. A lo segundo recuperó la conciencia y se tiró al río a perseguir al niño, inútilmente, porque no lo alcanzó ni lo ha alcanzado. Otra historia varía un poco porque cuenta que lo lanzó en uno de los lugares más profundos del río, siendo esta una de las razones por la que siempre se encuentra cerca de ríos y lugares donde hay corrientes de agua, persiguiendo a su hijo. Hay una versión aún más cruel. Según esta, la mujer parió a 3 niños y a los 3 los mató en un ataque de celos, despecho, porque fue un español que la embarazó. Pero al buscar la oficialidad de la relación, él la rechazó. Con el tiempo, el español se casó con otra mujer. Eso desató la ira y asesinó a sus 3 hijos. La leyenda de La Llorona es una de las leyendas más antiguas de las regiones del Norte y Centroamérica. Porque el relato viene del precolombino, la leyenda más antigua es esta. Antes de la llegada de los españoles a lo que ahora es México, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco, además de temerle al dios del viento de la noche, Yoalietcalt, podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por siempre, vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Chocasihualt, del náhuatl Choca, llorar, y Sihualt, mujer. Era la primer mujer de todas las madres que murió al dar a luz. Allí flotaba en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos, ella y su hijo, cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Lamentaba la suerte de sus hijos con la frase: ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde iréis? ¿A dónde podré llevar para que escapéis a tan funesto destino, hijos míos? ¡Estás a punto de perderos! Antes de la llegada de los españoles, se le consideraba una deidad. Es una de las leyendas más repetidas en el continente, siempre manteniendo el nombre de La Llorona. Se le identifica por el grito: ¡Ay, mis hijos! Ropa sucia y gastada, o cubierta con un velo, cargando un bulto que se asume es uno de sus hijos. Al revelarse quién es, se le descubre una calavera. En la cuenca de los ojos hay 2 bolas incandescentes girando, siendo este fenómeno resultado de una civilización antigua y muy versada en las artes de la magia, tanto negra como blanca, y teniendo en cuenta que su descendencia y antecedentes son divinos, o fue considerada la diosa Cihuacualt, considerada la protectora de las mujeres fallecidas al dar a parir. Teniendo todo esto en cuenta, una forma de contrarrestarla sería inútil o no existe. Lo mejor es evitar los lugares en los que puede aparecer. Buenas noches. Duerman bien si pueden, los que puedan.